Bienvenidos a todos, veredictos, y bienvenidos un día más a este canal. Hoy os traigo un vídeo el cual tenía muchísimas ganas de hacer porque nos ha llegado un pedido bastante, bastante grande desde España con mucho material didáctico para nuestra academia. Y entre todo ese material nos ha llegado lo que es la Reina de la Corona, algo con lo que tenía muchísimas ganas de contar en mi academia y con lo que por fin puedo contar. Como habréis visto en el título del vídeo, es la máquina de lanzabolas Stanek. Es un aparato espectacular con el cual vamos a poder hacer videotutoriales técnicos, tácticos, retos y bueno, un sinfín de cosas. Así que vamos a ponernos al lío y os voy a enseñar y valorar todos los pros y los contras que puede tener este tipo de herramientas. Os presento la nueva máquina Stanek, la máquina lanzapelotas, con la cual nos estamos ayudando aquí en la Academia de Padelín Kuwait con todo tipo de niveles en la academia, con gente amateur, con gente profesional, y la verdad que le estamos dando muy buen uso y nos está dando muy buenos resultados, ya que con esta máquina podemos estar un poquito más cerca de los jugadores para poder corregir esos pequeños y detalles técnicos a la hora de ejecutar diferentes golpes. Antes que nada, para los que no estéis muy familiarizados con este tipo de máquinas, con este tipo de aparatos, deciros un poquito el funcionamiento, porque las primeras veces que lo vayamos a usar es un poquito complejo. ¿Complejo por qué? Porque al final este tipo de máquinas tiene diferentes funciones, como podéis ver aquí, en el que según la configuración que queramos poner en la máquina tiene diferentes modos. Tiene pues para lanzar diferentes alturas con la pelota, para que la pelota te bote un poquito más cerca de la línea, la siguiente un poquito más profunda y la siguiente, por ejemplo, un poquito más profunda con cristal. Luego tiene la opción de globo, la opción manual, tiene para lanzar una bola a cada rincón de la pista, con lo cual son tantas opciones que en un principio, hasta que os acordéis de la configuración para cada situación que queréis practicar, es un poco engorroso. Pero a la vez, una vez que le cojáis la mano, una vez que más o menos os aprendéis qué tipo de configuración, velocidad, si queréis que la pelota os venga más plana, con más efecto, una vez que os aprendáis un poquito la configuración para cada situación, es muy fácil de poner en funcionamiento. Una vez que os he enseñado el trabajo que se puede hacer con esta máquina en cuanto a trabajo coordinativo, en cuanto a trabajo físico, voy a enseñaros la utilidad más simple que puede tener, que es utilizarla en cuanto a trabajo técnico. Voleas, también se puede utilizar para globos. Os enseñaré también el sistema que tiene para poder elevar la máquina y poder trabajar con globo, y también la utilidad que tiene para poder trabajar en defensa. Así que ahora nos vamos a ir para el otro lado de la red y con este control remoto vamos a empezar a jugar con diferentes tipos de efectos, velocidades y trabajar un poquito técnicamente. Una vez configurada la máquina para globo, aunque ahora volveremos a repetir unas cuantas voleas y probarla quizás al máximo de potencia, que creo que llega hasta los 120 km por hora, no es de las que más llega, pero es una buena velocidad. Mirar qué ha inventado esta máquina para poder trabajar un poquito con el apartado de los globos. Es un alambre que tú tiras un poquito para adelante y tienes la inclinación justa para más o menos poder llevar un globo a una buena altura sobre la línea blanca. Así que ahora no puedo esperar para probarlo con remates, ganchos, rulos y víboras. Vamos a ello.
Take it away, take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Ahora, una vez trabajado los golpes aéreos, golpes de volea, os voy a enseñar, aunque tengo un poquito de miedo, no sé cómo voy a responder en defensa. Hemos utilizado el alambre, lo hemos bajado un poquito y configurando el efecto de la pelota y configurando un poquito la fuerza, vamos a hacer que la bola nos entre un poquito por el rincón para poder practicar algunos giros, algunas aperturas y ver qué tal responde. Vamos a ello. Una vez que os he enseñado diferentes variantes con las que se puede utilizar esta máquina técnicamente, como puede ser en defensa, en la volea, vamos con la parte que yo creo es la más importante en este vídeo, y es precisamente analizar los pros y los contras que tiene este tipo de herramientas, este tipo de aparatos. En este tipo de deportes, como puede ser el tenis, el pádel, el squash, necesitamos de quien nos alimente la pelota, de quien nos lance la pelota para poder hacer diferentes variantes en los ejercicios. Y unos de esos tipos de ejercicio puede ser el de trabajo físico y coordinativo, para precisamente pues, trabajar dentro de los movimientos diferentes tipos de apoyos, diferentes tipos de movilidad. Y ahora os voy a demostrar un poquito qué tipo de ejercicios suelo trabajar yo con los jugadores para trabajar justo el objetivo de movilidad y coordinación. Como ejercicios físicos más simples, jugándoos con el ratio tiempo entre bola y bola que está lanzando la máquina, podemos trabajar diferentes tipos de desplazamientos laterales, jugando con apoyo abierto, jugando con apoyo cerrado, así como también se puede trabajar la progresión simple de una salida de pared de fondo, y asimismo también podemos trabajar diferentes tipos de apoyos y diferentes tipos de avances en las voleas. Por ejemplo, cuando la pelota nos viene un poquito más fuerte, cómo poder coordinar el agarrar la pelota cuando la máquina la lanza a una velocidad baja, o cuando la pelota viene un poquito más lenta, cómo poder cruzar un poquito el apoyo y a la vez agarrar la pelota para coordinar y practicar al mismo tiempo el apoyo del pie y el movimiento del tren superior. Una vez que ya os he enseñado qué tipo de utilidades tiene esta máquina, tanto en su trabajo físico y coordinativo como puede ser también en su trabajo técnico, todo en esta vida tiene un peaje y no puede ser tan bonito. Ahora vamos a hablar sobre los que yo creo son los contras más importantes que tiene este tipo de herramientas. Siendo objetivos, creo que este tipo de máquina solo tiene dos contras principales. Puede tener más, pero para mí las dos contras más importantes que tiene son las que vamos a analizar. Y una de ellas es el precio que suele tener este tipo de máquina. Si queremos hacernos con una que de verdad merezca la pena, que tenga una buena calidad y durabilidad y diferentes modos para poder trabajar en diferentes direcciones, el desembolso de dinero que vamos a tener que hacer va a rondar entre los 3.000 y 5.000 euros, con lo cual, como comprenderéis, no es una máquina apta para todos los bolsillos. Pero si aún así pudiste conseguir una de estas máquinas, conseguiste hacerte con una de ellas, debes de tener en cuenta una serie de cosas que para mí es la siguiente contra que puede tener este tipo de máquinas. Y es que muchos alumnos me están diciendo, pues cuando terminan de entrenar conmigo,
que van con sus amigos a tirarse carros o a practicar un poco por su cuenta, lo cual creo que es fantástico. Pero tiene una contra y es por lo cual creo que este tipo de máquinas a un entrenador nunca le va a poder sustituir. ¿Por qué? Porque si no somos un jugador de un nivel bastante alto, con un nivel suficientemente amplio como para saber corregirse uno a sí mismo, podemos adquirir ciertos vicios o ciertas manías que luego en un futuro va a ser complicado de poder limpiarlas. Al final es una herramienta muy cómoda para poder, si tienes la disponibilidad de tener una pista privada en tu casa o si el club te deja una pista para poder practicar, es una máquina muy cómoda para poder practicar tú solo, pero tiene el inconveniente que vas a estar golpeando, 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 golpeando y al final no vas a saber si realmente el golpe lo estás ejecutando bien o por ahí piensas que lo estás ejecutando bien, pero estás adquiriendo ciertos vicios a la hora de golpear que luego con tu entrenador va a ser un poquito más difícil de poder pulir y limpiar. Por último, vamos con la valoración general de este tipo de máquinas, lo que es mi opinión personal sobre este tipo de herramientas. Es una herramienta que no es indispensable, pero sí es muy importante si quieres invertir más tiempo y calidad en tu desarrollo como jugador. Como os dije antes, este tipo de máquinas es imposible que en un futuro, incluso ahora mismo en el presente, puedan sustituir a lo que viene siendo un entrenador, ya que, como os dije antes, tenemos que tener la suficiente calidad y sobre todo conocimientos a la hora de poder autocorregirnos a nosotros mismos para no adquirir ese tipo de malos hábitos o vicios a la hora de golpear. Pero está claro una cosa, si tienes la capacidad para hacerte con una de ellas, tienes horas de diversión aseguradas por delante.